Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a la pantalla de Canal 14 de TIC en Para Toda Mujer, como todas las semanas. En esta última semanita del mes de septiembre que se nos va el mes 9 y vamos a entrar a este mes de octubre en la próxima semana. Pero no nos adelantemos, vivamos el hoy, que de eso se trata. Un programón tenemos en el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre el primer Congreso Internacional de Poliomielitis que se va a realizar en Buenos Aires. Vamos a hablar con integrantes de la Casita del Árbol. Vamos a presentar unas uñas esmaltadas divinas. Bueno, la verdad que temas muy interesantes. ¿Un adelanto? Hoy, en Para Toda Mujer, te presentamos un esmaltado semipermanente. María Jiménez, del grupo Latidos Diferentes, nos habla acerca del apoyo a la ley cardio. La neuróloga Estela Centurión nos cuenta acerca del primer Congreso Internacional de Poliomielitis y Síndrome Post-Polio. Ana Collado y Lorena Velarde, de la Casita del Árbol, nos explican en qué consiste la campaña Creo en Ti. Esto y mucho más, hoy en Para Toda Mujer. Y esto es un pequeño adelanto de lo que vamos a ver en estos 60 minutos y vamos a presentar esto que tiene que ver con Liliana Palacio, con Caro. La verdad que es algo espectacular. Mujeres, ténganlo en cuenta para ahora que estamos ya en el mes de la primavera. Esto que tiene que ver con un esmaltado semipermanente. Está espectacular. Mira. Bueno, buenas tardes desde el Salón Liliana Palacio. Bueno, hoy vamos a ir con un esmaltado semipermanente. ¿Por qué hoy vamos con el esmaltado semipermanente? Porque la semana anterior hicimos belleza de pies. Por lo general y siempre es así, después de una belleza de pies, ¿qué viene? Para que el pie luzca divino, el esmaltado. Carolina va a hacer un trabajo, un esmaltado semipermanente. Eso dura entre 15 y 20 días, anda perfecto, no se corre, no sale, no nada, queda hermosísimo y una decoración. Espero que les guste este trabajo porque queda divino, eso se lo pueden hacer ahora que viene el calorcito, que ya van a salir las sandalias para estar divina. Carolina va a hacer un esmaltado con los colores de moda, ahora vienen los colores bien vibrantes, que vienen fucsia, vienen naranja, vienen todos los colores, ahora es una moda alocada. Y bueno, espero que les guste y nos vemos la próxima semana. Y no se olviden de buscar los trabajos de Carolina Palacios Ayavedra en Instagram. Ahí van a poder ver todos sus trabajos. Y bueno, como siempre, desde el Salón Liliana Palacio, nos encuentran en todas las redes sociales. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Para comenzar con este esmaltado semipermanente, tenemos que asegurarnos que estén correctamente desinfectadas estas uñas. Vamos a pasar un bloquecito para sacar este esmalte natural de la uña, dejarlas sequitas para poder adherir el esmalte en gel, que es nuestro esmalte semipermanente. Vamos mostrando el paso a paso. Primero hacemos el limado para sacar y matizar estas uñas, dejarlas sin brillos. Pasamos a aplicar este líquido primer, que es una prebase para aplicar luego nuestro esmalte en gel. Esto nos va a ayudar a que fije bien el producto, a que no se corra, a que no se mueva y a que no se despegue antes de tiempo. Como todos sabemos, el esmalte en gel es un esmalte que se adhiere y se va curando en cabina. Puede durar 21 días, puede durar 25 días, de acuerdo al cuidado que nuestro cliente les dé. Seguidamente de nuestra prebase, aplicamos la base, que es la que va a ir a cabina, va a curar por lo menos por 2 o 3 minutos cada pie entre paso y paso. Como pueden observar, uno de nuestros pies está curando nuestro esmalte dentro de la cabina, que lo vamos a dejar por 2 minutitos y esperamos para poner el otro pie. Una vez aplicada la base y curada en nuestra cabina durante los 2 minutos cada pie, vamos a aplicar un colorcito, que todo depende del gusto de nuestra clienta. En este caso vamos a hacer un fucsia, que es uno de los colores que se viene en esta temporada primavera-verano. Siempre procuramos aplicar
dos capas del esmalte para que así pueda estar bien pigmentado este color. Aplicamos nuestra segunda capa de color para pigmentar aún más este esmaltado y al finalizar vamos a aplicar el brillo final, el top coat final, para darle la terminación a este esmaltado semipermanente. Una vez realizadas las dos capas de este esmaltado, vamos a aplicar el top coat o brillo final para darle la terminación a nuestro esmaltado semipermanente. Una vez que aplicamos este brillo, procuramos sellar siempre las puntas y los bordes de arriba de nuestra uña para así lograr que nuestro esmalte tenga mayor duración. Siempre es importante recordar que el esmalte no debe tocar la piel porque puede quemar a nuestra clienta, porque eso genera que se despegue con mayor rapidez este gel y este esmalte. Antes de mandarlo a cabina, vamos a hacer una pequeña decoración para dejar esta uña en perfecto estado para su uso, decorada, que puedo utilizarla con cualquier tipo de calzado, sandalias, chatitas, con taco, sin taco. Una vez realizado el top coat final, el brillo, aplicamos una segunda capa, como podemos observar aquí, de este esmalte, de este brillo final, para lograr así la adhesión completa de nuestra decoración, que como pueden ver hemos hecho una florcita bien delicadita para que puedan lucir nuestras uñas del dedo gordo, que son las principales y las que resaltan siempre. Para finalizar, aplicamos una capita o un poquito de alcohol para sacar todo el excedente que haya de esmalte, pero mientras podemos apreciar también que este esmalte ya sale seco de cabina. Es decir, que al ir curándolo esta cabina al esmalte, podemos obtener un esmaltado perfecto, brillante y listo para ser usado. Damos la terminación con un poquito de aceite de cutícula alrededor de nuestra uña para hidratarla, por haber trabajado con ella. Evitamos que se seque. Le brindamos hidratación a nuestra piel, a nuestra cutícula, que es por donde respira generalmente la uña. Y así finalizamos nuestro esmaltado semipermanente con una pequeña decoración. Gracias, espectacular esas uñas como han quedado. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos con más. Dios admirable en los cielos, el amor de su Espíritu Santo.